Oye, Ser, qué entretenida que está esta película que has escogido para el día de hoy. Sí, esta vez es sí que he escogido bien, eh. Sí, la verdad que esta película romántica, que casualmente se parece muchísimo a nuestra historia de amor por vida que tuvimos hace unos años, oh. es increíble. A que sí, lo he sí. Ya lo sé, ya, sí, ya lo Ay, sé que te. te, acuerdes te de mí. De sí, siempre me acuerdo de ti, pero es que eres tú oh. la que me da largas. Eres tú la que no quiere, la que no quiere mi amor. Te lo he ofrecido mil veces. Es verdad que le pasa a este. Hola, ah. chicos, ¿qué están mis mejores amigos. Anda, muy bien. bien. Eh, está, está, está muy raro, aquí. eh. Bien, ¿cuál va a ser? Isel me va a ayudar. ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hala! ¡Qué barrido! <laughs> todo el mundo tiene que. ¡Dejar su mega like! ¡Hala! y oídos suscribirse. Muy bien, para vídeos <laughs> de. Minecraft! Ah, ah. Ay, sí, sí, tí. Tí. Vale Mejor vale. sigo yo solo Todo el mundo tiene que suscribirse Y dejar su like para más vídeos súper divertidos Entre amigos que somos Sí, sí, sí el poder de la amistad es lo más bonito del mundo, esa frase sí. Vale, perfecto. Pues ya habéis escuchado, chicos y chicas. Y sé, no te preocupes. Son, son cosas que pasan. Es que hoy por algún motivo no pasa nada. No te lo he hecho en cara y ahora está todo bien, ¿vale? Pero solo digo Qué que sí. Si, hoy, hoy no sé, hoy te noto como con más potencia a la hora de hablar, ¿sabes? Como con Ay, más perdón. fuerza. No pasa nada, no pasa nada. Oye, Elías, te veo muy animado. ¿Qué ocurre? Sí, es que, a ver, os quería. Pues, sois mis amigos, ¿no? Sois sí. amigos, ah. eso es cierto. Se si mi amiga, se si les mi sí. amiga. Tú sí. eres el cel, somos todos tú amigos. Eres amigos. Sí, sí. ¿Sí? Todos somos amigos, ¿Os habéis dado ¿tú? cuenta de que somos los OG que seguimos juntitos? Somos los amigos. Sí, bueno, dejemos al cringe al lado. Lo que de... necesito es ayuda, chicos, porque no ah. ah. ayuda entre sí, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿de qué sí. se trata? ¿Y cuánto Andando. chocolate me vas a dar? Eh, pues tengo preparado 5 kilos para ti ¿sale? ¿Y a mí cuántas novias Dios. me vas a conseguir? ¿Perdona? Eh, oye, Sel, escúchame, la que tiene novio ah, eres tú, ¿eh? Ah. ¿eh? Sí, 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 ahora eres ah, una sí, aldeana me... Necesito una pequeña ¿Dónde cosa vamos? Porque me ha surgido una... A Bolivia Laboratorio, Sel, <laughs> por aquí se va al laboratorio <laughs> Ya lo sé No sé qué me pasa hoy, tío, yo estoy travieso, ¿eh? Mira, lo primero os voy a hacer entrega de un pequeño eh, regalo, ¿vale? Ah, para que veáis que vale tiempo. Vosotros. No lo uséis. En mm. serio, no lo uses. Toma, aquí tienes. Vale. Aquí... ¡Oh! Pero esto me suena. Esto es. Por si picar no picarle pueda... la cabeza? No, no piques no. la cabeza de nadie. Vale. Vale. Esto, esto me acuerdo de esto porque en mi casa antigua también lo teníamos. El super pico de Scravidium Efectivamente, entonces lo que necesito es extraer algunas cosas, ¿vale? Y vosotros me sí. vais a ayudar con el qué? pico. No puedo decir para qué, él es porque lo necesito. Vuestro amigo se está pidiendo ah. ayuda. Entonces necesito extraer petróleo, gas natural y algunos ah. minerales raros que se encuentran en el planeta oh, Tierra. ¿No Como que minerales, Elías, sí, sí, algunos minerales, ¿qué tipo de minerales, Elías? No son, no son radiactivos, ¿no? Eh, Pueden serlo, pueden no serlo, ya lo vamos viendo, Nacho. Pero para ello necesitamos hacer una estación de extracción de bienes materiales oh. del planeta Tierra. Eh, bien, vale, perfecto. ¿Qué está todo preparado aquí. En estos, en estos cofres tenéis absolutamente todo, ¿vale? Eh, vale. Oye, Elías, una cosa, es posible ahora que me doy cuenta de que en el cofre del medio, mira, ¿ves estas baterías? Es posible que nos falten. de que nos hagan falta unas cuantas más. Así que si las tienes por ahí en el maletín o algo... Pues estaría bien. Vale. Perfecto, pues me lo voy llevando todo. A ver, eh, eh, escúchame, Sel, vamos a hacer lo siguiente. Yo cojo lo de este cofre y tú coges lo de este, ¿vale? Vale, este. Vale, y yo cojo también esto, que son fusibles y células de energía. No, no, tranquila, tranquila. Eh, puedes llevarte esto que sobra también de este cofre, por favor, que tengo el inventario lleno cuando puedas, eh, sin prisa, Sel. Vale. Nada, nada, ya lo tiene. Vale, eh. ¿Lo has llevado todo? Sí, lo tenemos ya todo. Este grupo de amigos tiene que localizar un sitio donde podemos poner el, la estación de extracción mm. de petróleo, Ojo. gas natural y minerales. A ver, pero. A esto ver. me gusta, ¿eh? Sí, pero no tiene lo lamas. De forma divertida. Sí, sí pero no. Sí. Te lo sí, sí, y a ver, y no hagas nada raro con eso, te lo pido por ah, favor, ¿vale? Vale, vale. Eh, eh, no. est estás muy traviesa, tú también, hoy me parece. ¿eh? Sí. Escúchame, Elías, que luego dicen que hacemos vídeos para niños, tú. Eh, pero si no he dicho nada. No, no, no hace falta. ¿eh? Sí, el silencio otorga. Pero si era para ponérmelo en la cabeza y hacer dos golpecitos. Ah, ah, ya veo. Claro. Hmm. Pocas palabras. De eso, de eso tengo yo mucho. <laughs> ah, bueno, montaos en claro el coche conmigo. Sé. Yo os llevo, montad, Ay, montad. El coche. Hombre, claro, ¿Sí? que hay que buscar una zona adecuada. Me A ver. Me siento detrás. Elías, ¿te serviría una zona que fuera relativamente? Bueno, yo diría que si es una zona plana, luego se puede construir alrededor, ¿no? mal conduces oye es el que conduzco de lujo vale que tengo carnet desde hace mucho tiempo vale y cuántas veces preparados que ahora vamos a cruzar por hogwarts o sea el camino el andén 113 no funcionaba así vale Un momento tengo que girar así el coche vale esto es el no es que conduzca mal es que no queda más remedio que hacerlo así vale ah pero Sí, vale, vale. sí, no te preocupes. Elías, ¿qué te parece esta zona super plana al lado de la casa del gato pitufo? Me parece genial. La verdad es que es una buena zona, ¿eh? Sí, además, como puedes ver, estamos en lo que parece ser África, así que creo que aquí estaría bastante bien que cumpliésemos este trabajo. Además, tenemos cerca una aldea Toma. que luego podemos Ay. destruir. ¿Qué haces él? Perdón, perdón. No te lleves el coche, por Dios. Vale, vale, chicos. Hay que ponerse a construir. ¿Cuándo tiramos la bomba? No va a haber bombas. Momento? No. Oh, nos he comentado. Hoy vamos no, sí. a construir es una, esta, eh, una estación de extracción petrolífera, ah. de gas natural y de minerales. Vale. Venga, manos a la obra. Vale. ¿Sí? Hola, ahí te meto ahí. Eh, espera, espera, Sel. Creo que primero tenemos que ir colocándolo todo. A ver, he dejado ah, dos va. bloques de separación: uno, dos, no aquí, deja. uno, dos, aquí, uno, dos, aquí. Vale. ¿Te gusta cómo está quedando? Uno, dos, así. ¿De qué no, habla? ¿De qué está hablando? No lo sé. Muy bien, chicos, lo estáis haciendo genial. ¿En serio? Pero esto no me va a absorber, ¿no? No, no, tranquila, tranquila. Si yo. No, esto es para tunelar, Sel. Mira, esto es como una brocha gigante que ¡Ah! cae en el suelo. Sí, ah, eh, exactamente. Oye, Elías, ¿pero tienes la licencia para hacer todo esto? Si tengo la licencia para hacer todo esto, <laughs> claro, claro. Ah, bueno, vale, está bien. Oye, claro sea, mmm, sí. faltan aquí tubos y cofres. Yo no sé cómo se puede hacer esto para que extraiga los materiales, porque creo que los va a ir almacenando, eh. Vale. A ver. a ver batería no por tonto, aquí nada, batería no por aquí tío. batería por aquí oye lo que elías esto va a hacer bastante ruido eh sí hace bastante ruido eso ¿Sí? es normal sí es normal es buena señal eso es que funciona hecho. es que hace Bola. pero muchísimo ruido ya suele pasar. Bueno. Está... vale ahí está todo perfecto pues se supone que sí Ser mira como podemos observar están girando vale los tubos y están extrayendo sí, cosas sí oye va crees que esto funcionará Igual es, en este... Igual es en este lugar si no elías mira aquí eh. A ver si así quiere introducirse ahí. Ah, mira, pues funciona. Es así. Sí, funciona. Hola. Genial. Vale, pues Toma, Dime. ¿Qué pasa, Doto? Vale, eh sé. Tú acompáñame que vamos a colocar tú y yo mientras tanto, ¿vale? Ah. Las extractores de gas natural y de petróleo. ¿Puedes tirármelos, por favor? ¿Es esto? Eh, no. Eso eso, eso, eso es. Efectivamente eso. Tíramelo por ahí. No ¿Explota, no? No, no, tranquila, tranquila. Esto no creo. ¿Esto el, explota, Lías? El a ver. Eh, los extractores de petróleo. Tranquilo, no explota. Vale, ¡Ostras! vale, perfecto. Así, ¿Ah, ¿no? Pero no nos van a denunciar, ¿no? Que ya ha oh, ido demasiado. Tranquilos, tranquilos. Es que, ¿esto es legal? Sí, claro, que es legal. ¿En cuántos países? Bueno, los que haga falta, Nacho. Elías, Ay, es que a mí no me huele, es que a mí esto no me huele muy, muy legal, ¿eh? Eso es, vamos a ponerlo en fila, en SLI, muy bien. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, ahí está, perfecto, Nacho. Vale, eh, ahora, ¿qué bien. más hace falta? ¡Uy, va! Vale, la gaz. vale. Ahora me hacen falta más pilas y los lo que, lo que tenías, eso vacío, o sea, el Tíramelo. tíramelo. Sí, y necesito 12 pilas. Si las sigue teniendo ¿Y Elías por ahí, eh, también, también. ¿Ah? ¿Sí, Correcto. Néstor, cómrate, ¿Y esto? Eh, eso por si acaso déjamelo en ese cofre, que no me fío del todo. Todas esas barras déjamelas en el cofre, por favor. Necesitaría, sí, necesitaría 12 de esas. Tranquilo, yo tengo de sobra, aquí llevo como 128. Vale, perfecto, ¿vale? ¿Lo ves bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, perfecto, está bien, está bien, está bien. Vale, pila por ahí, vale. Oye, Elías, pero estos extractores, quería preguntarte algo, en plan, ¿van a extraer tantísimo petróleo? Es que estás construyendo algo, ¿eh? Sí, es que necesito materiales para una construcción. ¿Qué tipo de construcción requiere tantísimo? Porque quiero decir, tantísimos eh, minerales, tantísimo eh, todo. Para hacer alguna casa... ¿no? ¡A laurones! Sí, pero oye, Elías, que creo que estos cacharros están acabando con la fauna. Sí, puede ser. A veces exploran un poco los bosques, también cositas así, pero no oh. te preocupes. Bueno. Ah, vale, vale, entonces voy a colocar las bombonas, ¿vale? ¿Ok, Elías? Eh, sí, sí, claro. Vale, así. No, no, tranquila, tranquila. De momento, de momento estamos bien, Sell. Hay que colocar todo lo que tenemos por aquí para poner, ¿vale? Para que vaya extrayéndose de forma correcta, ¿no, Elías? Sí, correcto. Vale, perfecto. Así, así, vale. Y ahora esto así, así, así. Así, así y así. Vale, muy bien. Eh, hombre, no te voy a mentir, Elías. A mí esto se me hace raro, tío. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta qué punto es legal extraer este tipo de cosas eh, en Minecraft, la verdad. Pues hombre, a ver. ¿Del 1 al 10? Sí, del 1 al 10. Un 8, un 8 con 5, 9. Vale, pero con las licencias. ¿Y claro? ¿Pero las tienes? Sí, sí, sí. Las tengo, mira aquí. No, ah, no las llevo ahora, ¿eh? Pero sí que las tengo. Bueno, vale, si tú lo dices, sí, está. Si quieres, pásate por mi despacho que ahí las tengo. Está bien, oye, pero han dejado de funcionar, ¿no? ¡Hala! ¡Ah, mira, sí que las encontrado. ¿Se acaba ¿no? la batería? Aquí? Sí, sí, puede ser. ¿Se acaba la batería o algo, Elías? Esto no. no no, no garra, ¿eh? Esto no, parece ser que no funciona necesita mucho material para esta extracción pero no te preocupes no a te ver, preocupes. voy a llevarme el resto de voy a llevarme el resto de barras que dejó Sell por aquí dentro a ver si es alguna de estas la que yo qué sé tiene que hacer que funcione o algo no pero parece que algo falla aquí parece que algo falla elías se pusieron a funcionar al comienzo pero no trajeron nada tío eh, sí no te preocupes ya lo miré. Pues, claro. he encontrado la licencia la tengo aquí nacho a ver dónde aquí, que te la doy para que le eches un vistazo a ver aquí está oye pero sí, no, ah, es uno sí. de esos papeles revísalos, guárdatelos ah, si quieres a mí nacho. también Vale, vale, vale. Eh, para ti tengo otra licencia también. No eh... la en casa a ver sí, si uh! sí es, es verdad lo de la licencia, ¿eh? Yo veo que es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí lo... hasta sí. el 28 de marzo de 2054. ¿Lo ves, sí, ¿verdad? sí, sí, sí que lo veo, sí. Pues, pues entonces todo, todo está en regla, Elías. Puedes continuar con tu extracción de materiales. Sí, me encantaría saber qué es lo que falla de esto, pero no sé si lo vamos a llegar a descubrir en algún momento. ¿Tú crees que lo descubriremos? No dudo, Mm, no pasa nada, bueno, lo estudiaremos más, más adelante. Pues nada, ya hemos acabado. Imagino que esto dentro de unos días lo vas a terminar de construir, ¿no? Y va a ser literalmente una, una extractora gigante, ¿no? Sí, esto lo hallaremos o ya veremos a ver qué hacer. Vale, vale. Oye, gracias, ¿eh? de verdad, si no, veis no hay de qué. ¿Sí? 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 Vale. Ver si nos nos encuentro alguna más, vale, pero vale. es importante que no comentéis absolutamente nada de la extracción del petróleo, gas natural y minerales que hemos efectuado, Tienes, tienes vale. bastante sulfuro, ¿eh? Eso es genial, eso es genial. Y creo que también tienes un poco de plutonio. Vale, y caliza también, perfecto. En fin, sí. pues nada, ha sido pues un placer. Terminado ahora, están trabajando las máquinas. Han fallado un poco las extractoras de petróleo, pero todo va en orden. Bueno, Perdón. no nada, que todo bien, que todo bien, que ya nos vamos. Ay, no, que el coche lo tenemos por ahí. Pues nada, eh, Sel, ah, ¿te apetece vale. que continuemos viendo la película? Vale, sí. Te dejamos ver, por aquí, Elías. yo me quedo por aquí mirando un poco el paisaje y demás. Vale, chao, chao. Vamos, Sel, montate. Volvamos a casa.